Desde el hospital, Jeremy Renner celebró cumpleaños y agradeció a los médicos. Jeremy Renner no comenzó el año de la mejor manera. El actor, el 1 de enero, sufrió un accidente con su propia máquina quitanieves. Mientras intentaba subir al asiento del conductor del gigantesco vehículo de 6 toneladas. En las últimas horas, el artista cumplió 52 años en el hospital y agradeció al personal médico. Renner sufrió graves heridas porque estaba intentando acceder al vehículo para detener la máquina Pistenbully. Un vehículo de tracción por orugas, del tamaño de un camión y diseñado para quitar nieve. Que había empezado a rodar hacia adelante después de que el actor la utilizara para ayudar a liberar de la intensa nevada al vehículo de un familiar que se había quedado varado en su casa de Reno, en Nevada. Tras el grave accidente, el actor tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital de Reno, donde fue operado el pasado lunes por un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas, según hizo público su entorno. Luego de su operación, sus fanáticos quedaron muy preocupados por el accidente, por lo que Renner publicó una foto para agradecer todo el apoyo de sus seguidores. En la fotografía se puede ver todos los hematomas que sufrió, pero el actor se mostró dentro de todo contento por estar fuera de peligro. Gracias a todos por el apoyo, estoy muy dolorido como para contestar. Pero quiero enviarles todo mi amor, escribió el actor. Además, el actor agradeció a todo el equipo médico ya que recibió a sus 52 años internado y ellos se encargaron de que pudiera disfrutar aún estando internado. Muchas gracias al equipo de UCI por haberme atendido tan bien, agregó Renner.